Un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare, territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Catalina, estás en muda. Hola, qué buenas tardes. Buenas tardes a los que nos escuchan en sus hogares, en esta edición virtual de la Feria del Libro Bogotá. Un saludo a Patricia y a Julián y bienvenidas aquí a esta platea virtual. Mi nombre es Catalina Holguín y tengo hoy el placer de presentar a estas dos escritoras. Voy a decir colombianas entre comillas, porque creo que si bien ninguna de las dos tiene pasaporte colombiano, pues difícilmente podríamos encontrar libros más colombianos. El evento de hoy se llama La literatura colombiana, escrita en inglés, aunque la buena noticia es que los libros de ellas están traducidos, así que se pueden leer ya en español. Ambas tienen como no solo tópico central, sino casi que como telón de acción principal a Colombia. Voy a presentarlas a Patricia, si quieres alza tu mano, Patricia, para que sepan quién eres tú, y a Julián las voy a presentar y pasaremos a unas preguntas que he preparado yo. Pero por supuesto, para quienes nos están escuchando y acompañando, pueden dejar sus preguntas en el chat y aquí nos las transmitirán y podremos contestarlas. Así que, por favor, no sean tímidos o tímidas, que acá las podemos escuchar por medio del chat. Entonces, Patricia, su nombre completo es Patricia Alba Cristina Engel García. Y lleva los nombres de su mamá y sus dos abuelas y el apellido de su abuelo, un alemán que llegó a Medellín antes de la Segunda Guerra Mundial, que se casó con una paisa y 20 años después emigró de nuevo con toda su familia a los Estados Unidos. Patricia entonces es hija de colombianos, pero nacida en los Estados Unidos. Su primer libro de cuentos, Vida, tuve la fortuna de leerlo ya hace más de 10 años cuando salió en inglés, pero fue traducido
años después al español y ganó el premio Biblioteca de Narrativa Colombiana. Así que, como ven, es un libro muy colombiano, se le dieron un premio aquí en Colombia y compitió con escritores colombianos, de hecho. También tiene tres novelas. Una de ellas se llama No es amor, es solo París. La otra, supongo que ya está traducida, Las venas del océano. Y Infinite Country, que está, o País infinito, que está detrás de Patricia, a la izquierda. Si ven, ahí está la portada. Así que ahí está el libro, el último de ella a su lado. Luego tenemos a Julián. Está bien obvio quién es Julián, pero está muy bien que alces la mano, gracias. Y Julián, lo mismo, es hija de ciudadanos ingleses, así que digamos que en una escala de colombianidad, supongo que si eso es alguna suerte de indicador, si bien Julián es hija de ciudadanos ingleses y tampoco nació en Colombia, sí vivió buena parte de su infancia en Cali hasta los 18 años, en la convulsionada Cali de los años 90, y ya todos sabemos eso qué significa. Desde que salió de Colombia ha vivido en Estados Unidos y en Inglaterra, y si bien no es colombiana de pasaporte, sus dos libros ocurren en Colombia. Uno es, ambos también traducidos, uno se llama Los Afortunados, que es un libro también de cuentos, y también como el de Patricia, son libros de cuentos cortos, pero que están encadenados. Son libros, digamos, son cuentos que tienen, digamos, guardan relaciones estrechas entre ellos. Y en ese sentido hay una similitud interesante. Pero bueno, uno de esos libros se llama Los Afortunados. Y el otro se llama, es más reciente, se llama El Hormiguero. También. ¡Charán! Ahí está, en su versión en español, publicado por Seix Barral. Infinite Country creo que todavía no ha sido traducido, ¿Patricia? Todavía no. Pero lo será, entonces aparecerá en español próximamente. El Hormiguero también es una novela, es la primera novela de Juliana y ocurre en Medellín, en un centro comunitario. Ya ellas... Esperamos, pues a lo largo de las preguntas ya ellas podrán un poco contarles más. Pues sobre los libros, yo he decidido conducir esta conversación de alguna manera tocando temas comunes que atraviesan la obra de las dos. Entonces voy a lanzar la primera pregunta, si quiere, y ya luego les doy el micrófono y ellas hablarán. Harto y yo poco, como corresponde. Mi primera pregunta es sobre el país imaginario versus el país real. Yo quisiera saber en qué medida sus obras crean o representan un país qué tan imaginario y qué tan real. Yo siento que para nosotros que vivimos en Colombia no significa que vivir acá nos haga más fácil entender y representar este lugar. No creo que nos haga más expertos. También se dice que la distancia da perspectiva, pero esa distancia a su vez puede estar salpicada de nostalgia o de un deseo de pertenencia. Entonces yo quería arrancar preguntándoles a las dos, para ustedes, ¿qué es Colombia y qué diferencia hay entre una Colombia real, lo que sea que eso signifique, y la Colombia que cada una de ustedes ha imaginado? Patricia. Gracias, gracias Catalina. Estoy feliz de estar aquí con ustedes hoy y gracias por todo el mundo que está pues, con nosotros también esta tarde. Bueno, yo creo que con el arte no existen esas diferencias en lo que es real y lo que es imaginario, sino siempre es una mezcla de las dos cosas. Incluso yo vivo aquí en los Estados Unidos, tengo pasaporte colombiano también, pero vivo en los Estados Unidos. Y el hecho de que vivo en los Estados Unidos y he vivido aquí casi toda mi vida, no significa que tengo sentido de un Estados Unidos real. También es imaginario, aunque vivo aquí. Yo creo que eso es parte de la condición humana.
todo el mundo tiene cierto conocimiento con su ambiente, pero también porque somos todos tan distintos, hay un elemento que tiene que ver con la imaginación, cómo uno experimenta la vida, sus impresiones y su vida sentimental. Y de ahí sale el arte. Entonces, el peligro es pensar que en el arte existen fronteras, como los gobiernos han construido fronteras en el mundo, porque el arte debe ser completamente libre de fronteras en ese sentido, sobre todo porque vivimos en un planeta definido por la migración. Entonces, el hecho que yo nunca viví en Colombia a tiempo completo y solamente he experimentado Colombia como una extranjera, hija de colombianos, siempre de paseo, siempre soy distinta a mucha gente allá, pero también eso es muy real para mí. Y participo en una Colombia muy real, aunque tiene que ver con distancia, tiene que ver con movimiento, tiene que ver con diáspora y migración y con el mundo de los colombianos en el exterior, pero no es imaginario totalmente, es muy real. Es que es una realidad distinta, pero también ese elemento de imaginación no es ficción, o sea, no es inventado. También es algo muy real. No sé si me estoy expresando totalmente bien, pero lo que quiero decir es que decidir que algo pertenece más a una persona porque tiene más presencia no es totalmente cierto, porque la verdad es que todo el mundo tiene su propia experiencia y su propio derecho a una experiencia física, pero también sentimental. Y lo que yo trato de hacer con mis libros es atravesar ese mundo que es una mezcla de las dos cosas, sin fronteras, sin tener que mostrar mis papeles, mis pasaportes o mi cédula para demostrar si tengo derecho a estas historias o no. Tú sí tienes pasaporte, gracias por la clarificación. Igual es irrelevante, solo un dato curioso, pero gracias, Patricia. ¿Julián? Julián, tu micrófono. Sí, gracias. Que me parece excelente la respuesta de Patricia. Primeramente también quiero agradecer a todos por estar aquí, como qué emoción que podemos estar aquí juntos, aunque está virtual. Y también para mí es un honor muy grande de estar aquí con Patricia, que ha sido como una escritora como muy importante para mí en como mi formación como escritora también. Sí, entonces como esa cuestión de cómo pasaportes y identidad y imaginación, me parece como una pregunta como muy clave, ¿no es cierto? Como yo estaba pensando, dos de los autores, yo escribí sobre Roberto Bolaño y Gabriel García Márquez, y es en particular Roberto Bolaño es un escritor chileno, pero vivió en México, vivió en España, escribió la mayoría de su trabajo es sobre México, entonces él es escritor español, es escritor mexicano, como yo he encontrado su trabajo en el contexto de escritor mexicano, ¿no es cierto? Y eso es lo que me parece como chévere de la literatura, ¿no es cierto? Que no se puede controlar de esa manera, ¿no es cierto? Y como yo creo que como para escritoras que quizás no tienen como una historia, es decir, como simple, de que, sí, como yo nací de este país, que es como una conexión como muy clara y como muy, muy directa. Quizás esto es como muy fácil de entender, pero a la misma vez yo creo que tener esa distancia es una ventaja para como un escritor, ¿no es cierto? Como en mi caso, como mi conexión con Colombia es que yo viví en Cali hasta los 18 años, entonces para mí es el país donde como
para todos, ¿no es cierto? Como donde nosotros pasamos como la adolescencia, la infancia, es ahí donde estás formando la personalidad, como tus amistades, como es un momento como muy clave en tu vida, ¿no es cierto? Entonces, para mí, si yo trato de ignorar como esa parte de mi vida, como no estaría como escribiendo de manera muy honesta, ¿no es cierto? Porque yo creo que cualquier escritor está como usando como ese material de su vida, ¿no es cierto? Entonces, sí, para mí, como esa idea de Colombia como país imaginario, como aunque ya no vivo en Colombia, ya llevo como muchos años viviendo afuera de Colombia, que también es algo en que muchos escritores colombianos como eso ha pasado con ellos, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, uno de mis escritores favoritos, como Juan Gabriel Vázquez, como él pasó muchos años viviendo en Europa, pero creo que ya ha regresado a Bogotá. O alguien como James Joyce, ¿no es cierto?, que escribió como en París y estaba en Suiza escribiendo sobre Irlanda, ¿no es cierto? Entonces eso como no es una tendencia, es como una tendencia común, ¿no es cierto?, que los escritores están como escribiendo, imaginando como los países de su niñez, de su pasado desde afuera, ¿no es cierto? Sí, entonces para mí como esa idea del país, el país de como Colombia aparece en mi trabajo, definitivamente tiene mucho que ver con mis memorias de mi niñez, básicamente. Sí, es muy chévere pensar cómo como de alguna manera los libros de ustedes enriquecen o complejizan quizás la construcción de la identidad colombiana, ¿cierto? Que obviamente ninguna identidad nacional es una cosa ni fija, ni prescrita, ni fácil de definir, ¿no? Y obviamente excede ciertas, excede como las definiciones sencillas. Entonces, creo que es algo muy, muy valioso de los libros de ustedes y es como de alguna manera completan ese rompecabezas que es, ¿no?, ser colombiano o ser de cualquier país, ¿no? Una de las cosas que quizás sea muy colombiana es como pues el peso de la historia y del conflicto de la historia y del presente, ¿no?, de la perpetua guerra, violencia y conflicto en el que vivimos, y sin duda quizás lo que marca más, una cosa que marca nuestra identidad, sin duda para bien o para mal, y que determina las vidas, ¿no? Gente que su vida pues se acaba y con buen motivo se va de este país por ese mismo motivo, ¿no? Y me llamaba la atención o quería preguntarles un poco cómo percibe, cómo aparece ese conflicto en sus novelas o en su obra. Por ejemplo, en los cuentos de Julián, Los Afortunados, el conflicto, ella, digamos, es bien frentera y se atreve a contar historias desde la subjetividad o desde la experiencia individual, subjetiva de, por ejemplo, un secuestrado, un guerrillero, hay una chica hija de narcos. Temas que para todos nosotros son reconocibles y que meterse en la piel de alguien en esas circunstancias, pues claramente requiere valor, sin duda, pero también me parece que lo hace muy bien. En el caso de Patricia, Infinite Country, que es su última novela, el conflicto armado es como ese, el conflicto armado, pero también la falta de oportunidades es ese motivo por el cual se van los protagonistas a buscar mejor fortuna a los Estados Unidos. Y de alguna manera el país, si bien en Estados Unidos tienen obviamente problemas para participar de esa sociedad como inmigrantes ilegales, y pues eso es como parte del drama que relata la novela, pues Colombia también es bastante repelente, ¿no? Cada vez que a lo mejor piensan en volver, acá acaba de estallar una bomba o acaba de pasar algo, digamos, que
se percibe bastante peligroso. Entonces quería preguntarles cómo llevan también ustedes ese peso del conflicto armado y de la historia, digamos, que cargamos como un lastre, un albatros del cuello aquí los colombianos, y que creen que es su, si hay una responsabilidad o una obligación de representarlo o hablar de eso en una literatura que es de alguna forma colombiana. Si quieres, Patricia, luego Julián. Gracias, Catalina. Bueno, una de las cosas que explora mi nueva novela Infinite Country es el hecho de que esta pareja joven se va de Colombia con un espíritu aventurero, pero llegan a los Estados Unidos como turistas. Y así llegan muchos inmigrantes, sin planes de ser inmigrantes. Es que llegan como turistas y se quedan, y así llegan mucha gente. Pero también, estando en los Estados Unidos, se dan cuenta que es el Estados Unidos, el supuesto sueño americano, no existe tan bien como se imaginaban. Es otra cosa que tiene que ver con la imaginación y de la ficción, porque aquí en los Estados Unidos tenemos un conflicto armado de otra forma, con las armas, el problema de armas que existe aquí. Tenemos nuestros propios problemas de violencia. Entonces, lo que yo trato de mostrar en mis libros es como yo, pues, y la gente como yo, en comunidades de inmigrantes colombianos, hijos de inmigrantes colombianos, como nosotros percibimos lo que estaba pasando en el país de nuestras familias, porque yo siempre he tenido mucha familia en Colombia, que siempre nos están contando cómo, lo que está pasando, lo que están viviendo, y claro, con las noticias. Entonces, ese trauma y esa violencia nos tocaba, aunque estábamos en los Estados Unidos, afectaba nuestras vidas de una manera muy íntima, a pesar de la distancia. Y también, como yo lo... Hay más de 5 millones de colombianos viviendo afuera de Colombia. Entonces, siempre estaba llegando gente, sí que se estaba saliendo, escapando de la violencia de cierta manera, contando sus historias. Entonces, todos esos cuentos, aunque tal vez sucedieron en otra tierra, siempre nos estaban tocando las vidas de manera muy personal, muy íntima. Y eso se manifiesta en mis cuentos, porque pues eso sale del mundo que yo viví. Y tal vez pues es distinto a las experiencias de muchas personas, pero también esa mezcla de cómo el trauma puede viajar igual que cualquier pasajero en un avión. El trauma se pasa de generación en generación, pero también salta de país a país, y eso va entre familias, y las familias llevan ese trauma, llevan el impacto de esa violencia. Eso pues sigue por muchos años y a través de largas distancias. Y como pues el mundo de mis libros es el mundo de inmigración, de diáspora, y las relaciones entre generaciones que están pasando por esa experiencia de inmigración, eso se manifiesta de una forma pues muy, muy obvia. Sí, yo creo como... usar como la palabra trauma es como muy útil, ¿no es cierto? Yo creo que hay una cierta generación de colombianos o de gente que vivieron en Colombia que como uno se queda con esas memorias, con ese miedo de ver cosas como en las noticias, ¿no es cierto? Entonces, como para mí, pues yo no soy política, yo no soy sociológica, como yo no puedo hacer un análisis del conflicto de Colombia de esa posición, ¿no es cierto? Como mi trabajo siempre ha sido como en la literatura y en la escritura creativa, pero de lo que a mí me parece útil de la ficción es que puede ser como un espacio muy, muy útil para como hacer preguntas, ¿no es cierto? No necesariamente como dar respuestas, pero crear un espacio para que uno pueda como tener ese encuentro, ¿no es cierto? Y como encontrarse como con ese tema
de la pena o como del perdón, ¿no es cierto? Que para mí son como dos temas que yo he visto como en mi trabajo, ¿no es cierto? Como esta pena de como de no haber como entendido el conflicto de manera muy bien, ¿no es cierto? Porque esto como fue mi experiencia como niña en Cali, como, y tampoco no puedo echarme la culpa mucho, porque cuando uno es como niña de 8 o 10 años, como uno no puede entender un conflicto que está como así, con una historia muy larga, que está como muy complicado, ¿no es cierto? Y por eso como estoy interesada de ver como esta como nueva generación de escritoras, de escritores como colombianos que están como escribiendo sobre esa experiencia como en los años 80, 90, de Colombia o desde afuera, ¿no es cierto? Como no importa, ¿no es cierto? Como a veces para mí yo creo que la relación que uno tiene con un país puede ser como una relación con un novio, ¿no es cierto? O como amigo así como muy íntimo, ¿no es cierto? Y aunque no siempre está en tu vida, como siempre vas a tener esa conexión con este país, ¿no es cierto? Y vas a cargar como ese dolor, como ese trauma, ¿no es cierto? Entonces, sí, obviamente, como yo entiendo la punta de vista, como yo he tenido lectores como acercarme y como preguntarme, pero ¿por qué no has escrito sobre una imagen más positiva de Colombia? ¿No es cierto? Y como yo puedo entender como esa punta de vista de lectores, de como que tienen como ese cansancio de como ¿por qué? Como otra vez con este tema del conflicto, como ¿por qué estás como enfrentando con ese tema otra vez? Como yo completamente entiendo como lectores que tienen esa reacción, ¿no es cierto? Pero creo que lo que yo puedo decir a eso es que, como yo estaba diciendo antes, como el trabajo de un escritor, en mi opinión, quizás otros tienen otra opinión y está bien, pero para mí, yo no creo que el hecho, como el trabajo de un escritor es como para explicar o ser como un análisis o como dar información, es más como para crear como una experiencia, ¿no es cierto? Como hacer preguntas para el lector. También como para ser honesto. Entonces, para mí, por lo menos en este punto en mi carrera, como yo creo que va a cambiar porque yo creo que todos los escritores quieren como tener una carrera muy larga y como escribir libros diferentes. Entonces, uno, quién sabe de qué voy a escribir en el futuro, ¿no es cierto? Pero por ahora, como con mis primeros dos libros, si yo no enfrenté como ese tema del conflicto y de la violencia en Colombia, como no sería honesto, ¿no es cierto? Sería como ignorarlo y eso como no era algo que yo quería hacer. Entonces es un tema complicado, obviamente. Quizás la más colombiana de las reacciones a tu obra, decir que por qué no mostraste las flores, las esmeraldas, los lindos mares, ¿no? Nada que obsesione más al colombiano promedio que la imagen de Colombia en el exterior. Pero bueno, eso ya es otro problema. Pero sí, creo que es bien interesante, como que de alguna manera es como entender esas formas de representación de, o cómo se ha venido, cómo lo representan los escritores esta, digamos, esta realidad, este pasado o este presente es... Yo creo que las grandes preguntas o inquietudes de las artes colombianas, porque ves que ocurre, o sea, en el cine, cuando las películas tratan de abordar eso de forma, con diferentes lenguajes, ¿sabes? O realista o como en otra clave, en una clave quizás más metafórica, no sé. Entonces, me parece interesante como en la obra de ustedes aparece también esa muy colombiana, esa forma como de experimentar la historia, ¿no? Y cómo esa historia y esa realidad nos afecta como en un nivel íntimo o un nivel familiar, ¿no? Y determina las vidas de las personas. Otra cosa por la cual quería preguntarles, y creo que hay... Siento o me da la impresión que quizás haya una diferencia, quizás sea más diferente en el tratamiento en la obra de ustedes, es el tema de la familia, que también es como quizás
uno asocia, digamos, como la importancia de la familia en la vida de los latinoamericanos. Quizás sea algo que compartamos los latinoamericanos, o quizás sea una ficción, quizás la familia no sea tan importante para nosotros, yo no sé. Me parece que en la narrativa de Patricia, la familia juega un rol mucho más preponderante, mucho más importante que en la tuya, Julián. Pero no sé si es impresión mía y quería preguntarles sobre esa gran categoría, digamos, de la experiencia individual que es la familia y cómo la viven y cómo la entienden en su obra. Patricia. Yo. Bueno, pues cada familia es un mundo, ¿no? Cada familia es un país, entonces yo creo que cada escritor explora su mundo porque el mundo de la familia es el primer mundo, el primer país, el primer gobierno que uno experimenta en la vida con las reglas y ideología de la familia. En el caso de mis libros, mis cuatro libros exploran inmigración, temas de inmigración y diáspora en varias formas. Mis primeros tres libros se enfocan en un personaje, un narrador. Entonces uno pues llega más profundo a la vida interior de ese narrador. En Infinite Country explora una familia entera. Son los dos papás y los tres hijos que están viviendo la experiencia colectiva de estar en el proceso de emigrar a los Estados Unidos y crear una nueva vida en los Estados Unidos. Y también pues están viviendo con ese dolor de haber dejado a Colombia atrás y todo lo que viene con esa nostalgia y añoranza y todo, pero también están viviendo una experiencia colectiva, pero también cada persona tiene una experiencia muy privada, muy secreta. Hay cosas que no cuentan ni a los otros hermanos, ni a los papás, ni la mamá al papá. Entonces, el mundo de la familia es algo que siempre me ha fascinado. Yo creo que, sobre todo en Vida y Las Venas del Océano, se puede ver más que todo cómo las relaciones se pueden complicar y cómo eso afecta cómo se desarrolla cada persona en una familia, sobre todo cuando uno mete esa experiencia de inmigración, dejar un país y llegar a otro, y que entre las dos generaciones de los papás y los hijos, pues son un mundo aparte, ¿no? Los hijos no tienen idea de la infancia o la vida que los papás tuvieron, porque pues ese mundo ya se dejó atrás, y los papás, para ellos, sus hijos son como totalmente extraños, porque están creciendo en otro país, en otra cultura, con otro idioma dominante. Entonces, eso crea distancias en familias a veces. Eso crea, pues, es como tener dos países viviendo en la misma casa. Y eso puede ser muy complicado, puede ser algo muy bonito también, pero, pues, eso es algo que yo trato de explorar. Y como dijo Julián antes, escribir novelas no siempre es tener todas las respuestas a todo. Es poniendo preguntas que te interesan como escritor, pero a veces uno se queda con las preguntas a través de terminar un libro. Y yo creo que eso pues es la razón por el arte, ¿no? Para no solamente darnos respuestas, pero dejarnos con más preguntas, para hacernos pensar y mirar con más detalle a la vida. Yo definitivamente me siento así con mi familia, de que, bueno, tengo preguntas que nunca se van a resolver, entonces mejor quedarme contenta con la ambigüedad, ¿no es cierto? Pero con permiso también quería decir que algo que a mí me impactó mucho del libro de Patricia era como ese tema de la separación, ¿no es cierto? Que es algo que uno vea como
pues yo aquí viviendo afuera de los Estados Unidos e Inglaterra, es algo que uno vea como en las noticias, ¿no es cierto? Y eso también me parece como una experiencia como muy importante que la ficción puede hacer, ¿no es cierto? Te da como esa experiencia de ver la familia separada, ¿no es cierto? Que es algo que puede ser muy fácil como ignorar, de como, ah, es que yo veo esto en las noticias como todo el tiempo. Entonces eso como me pareció como una experiencia como muy impactante y como muy, muy útil en la novela de Patricia. Y sí, como dijiste antes, Catalina, como yo creo que también como ese tema de la familia como no está tan fuerte en mis libros, como yo creo en Los Afortunados se trata más de como, como amistades, como conexiones entre un grupito de amigas. Que también es como una familia cuando uno tiene como 11, 12, 13 años, como ese grupo de amigas, como también es un tipo de familia, ¿no es cierto? Y en El Hormiguero, que se trata de como el personaje principal, ella como nació en Medellín, pero fue a Inglaterra a los 8 años, y el libro empieza 20 años después, cuando ella está regresando de Inglaterra a Medellín. Y se encuentra con su mejor amigo de su pasado, que también era como su hermano. Entonces yo puedo ver como un tema de familia ahí también, ¿no es cierto? Y en El Hormiguero en particular, como él está, ese personaje está viviendo ahí como que no era hermano, como es, no quiero decir mucho porque no quiero dar como spoilers del libro, entonces hay que comprarlo para como saber más información. Pues también como una experiencia muy clave para como muchas familias, yo creo, viviendo en Colombia, especialmente en niños, como son las empleadas de la casa, ¿no es cierto? Que son como otra mamá en la casa. Entonces, esa definición de familia, de como o es de sangre, es como de genética o lo que sea, como eso también como no captura como esa dinámica, ¿no es cierto? Que puede ser una dinámica como, pues así como complicada, ¿no es cierto? Sí, como yo creo que, como no es coincidencia que muchos escritores con los primeros dos o tres libros, como miran como esos temas de familia, de niñez, de memoria, porque yo creo que muchos escritores como empiezan con esa intención de tratar de como entender, ¿no es cierto? Como yo qué tipo de persona soy, como de dónde vine, ¿no es cierto? Y una manera de entender es de mirar al pasado y todos tenemos eso en común, como la familia, ¿no es cierto? Entonces, no sé si hay como gente viendo esta charla que quieren como escribir o que quieren ser escritores, pero es como que, aunque quizás te da miedo, pero es como es una buena tema para explorar, como no debes tener miedo, mirar a la familia. Pues depende de lo que pienses contar de tu familia. Y a veces hay que tener mucho coraje con algunas familias, quizás. Sí, bueno, sin duda el tema familiar. Sí, pues todos tenemos familia, ¿cierto? Y la manera como uno habita ese espacio, como esa familia de sangre con la que vienes, digamos, genéticamente, y luego la familia elegida, ¿cierto? De los amigos que tú, que bien haces la distinción, pero sí es verdad que en ese libro tuyo son como que las amistades juegan ese rol diferente. Que en el de Patricia, bueno, el de Infinite Country, que es el que tengo más fresco porque me lo leí más recientemente, la misma separación de la familia es la que hace como lo pone el trauma que está viviendo esa familia lo pone como en primer plano, la unidad, la familia, lo que es, lo que no es, volveremos a ser lo que éramos, ¿cierto? Como unas preguntas muy diferentes sobre la familia, pues porque obviamente el libro se trata de ese drama particular. Hay otra cosa que obviamente, que no sé si es obviamente, que me parece que ustedes comparten, además del asunto de la voz femenina y las narradoras, que si quieren luego podemos hablar de esa parte, o pueden incluirlo ahí en la respuesta, no sé, y tiene que ver con la conciencia de la otredad, y de alguna manera
Fíjense que de alguna manera todas estas preguntas tienen que ver como con una construcción de una identidad, el territorio como parte de la identidad o la nación, la familia que se acepta o se rechaza como elemento de construcción de la identidad o del yo, pero también sentirse diferente, ¿no? Sentirse como que no se encaja. Quería preguntarle si la otredad es... o esa distancia o ese, digamos, sentimiento de no encajar, ¿tiene que ver solo con las fronteras y la nacionalidad? ¿O cómo más piensan ustedes que se manifiesta esa otredad en su narrativa? Patricia. Gracias. Bueno, en este momento de mi vida es algo que rechazo totalmente. Yo creo que eso de la otredad es un fenómeno psicológico que fue más que todo impuesto por los que quieren hacer que nosotros, los inmigrantes o hijos de inmigrantes, nos sentimos inferiores o que no tenemos derechos a las mismas cosas que la mayoría de la gente. Entonces, yo crecí, bueno, en los años 80, 90 existía esta idea de ser colombiano americano, y eso pues es como ser ni el uno ni el otro, ¿no? Existir un espacio pequeño entre las dos cosas, como si eso fuera la única espacio que nos pertenece, ¿no? Ser ni totalmente eso ni totalmente el otro. Yo entendí después de un tiempo de que eso es totalmente falso. Eso es otra frontera imaginario que pues nadie me puede limitar lo que yo pienso, ni lo que yo siento, ni de donde yo creo que pertenezco. Yo puedo pertenecer a muchos lugares del mundo, muchos países, los países de mis papás, los países de mis antepasados, todo lo llevo dentro de mí. Y como lo experimento, pues es mi decisión, no es la decisión de otra gente. Entonces eso me liberó muchísimo, sobre todo en cuanto a mi arte, porque yo creo que cuando uno se empieza a ver de una forma tan cerrada, eso es un gran riesgo para un artista, porque eso no te permite ser original. Eso te fuerza a sentirte obligada a ser leal o a un país o al otro o a una cultura o al otro o sentirte rechazada por todos. Y eso no sirve el arte tampoco. Entonces, la verdad es que no, ahora llegué a un punto en mi vida que no le doy mucha importancia a estas cosas porque yo creo que eso es darle poder a otras fuerzas, no a lo mío. No me sirve. Entonces, pues, sobre todo no me sirve como escritora pensar en esos términos. Yo sé que sí, pues es útil pensar en esas cosas cuando uno está pensando en cuestiones de justicia, leyes, derechos humanos, obvio, pero en cuanto al arte, no me limito así. Y entre esos 80s, digamos, o 90s en que viviste tu infancia y hoy en día, digamos, la experiencia del latino en Estados Unidos, ¿sientes que ha cambiado? Porque a mí me da la impresión que la relación con el español, la enseñanza del español, la presencia del español en espacios públicos en ciertas ciudades ha cambiado. ¿Tú cómo sientes como esa experiencia del latino en Estados Unidos? Bueno, sí, yo creo que en décadas en el pasado, como todos los inmigrantes, había más presión para asimilar, perder el idioma y rechazar tu pasado y tratar de asimilar para ser como los otros. Yo creo que la comunidad latina en los Estados Unidos es muy fuerte y han mantenido sus vínculos con sus países, sus costumbres, sus idiomas, su cultura de una manera muy profunda, muy bonita, y eso da a la comunidad mucho poder.
también, por ejemplo, alguien me contó ayer que de todos los libros que son publicados en los Estados Unidos, 95% son publicados por americanos blancos. O sea, los latinos nos consideran afuera de eso. Entonces, todavía culturalmente hay, no hay ninguna cuestión de balance, pero yo sé que sí, la comunidad tiene mucha fuerza y están cogiendo mucha fuerza, sobre todo en temas de artísticas. Sí, yo siento que hay como un cambio de, como en esa forma de vivirla, el español, el idioma mismo, ¿no? Claro. Se sentía un rechazo a los latinos que nacían allá y no querían hablar español, ni que se les notara el acento, ¿no? Como, bueno, pero también era, por ejemplo, en Puerto Rico no dejaban hablar español. Y también, pues, a veces uno, todavía existe que uno sale en una tienda y una persona, y hablando en español con tu familia, alguien, tu mamá, tu hermana, un amigo, y alguien te mira feo y te dice, ¿por qué no estás hablando inglés? Si esos son los Estados Unidos, eso todavía pasa, pero yo creo que mucha gente de la comunidad de América Latina en los Estados Unidos ya pues no se siente mal, no se deje sentir mal por sus costumbres y su idioma. Y Julián, en tu caso, ¿cómo sientes esa dislocación o otredad, si la hay o no? ¿Cómo lo ves? Sí, pues obviamente como yo no puedo hablar de esa experiencia en los Estados Unidos, pero como lo que estaba diciendo Patricia, como me hizo pensar de mi papá, que inmigró de los Azores, como las Islas Azores, o sea, su familia era como portugués, y cuando llegó en California, como él llegó como... pues sin hablar inglés, pero ahora como él no puede hablar portugués, ¿no es cierto? Porque en los años 40, como no existía como esa actitud de como, ah, sí puedes hablar como dos idiomas, eso es algo que es importante, ¿no es cierto? Entonces lo que Patricia está diciendo de esa de la asimilación, ¿no? Como de hacer como desaparecer, como esa cultura bicultural, pues estoy hablando de las experiencias de mi papá en los años 40, pero como imagino que sigue así, ¿no es cierto? Otra vez. Y como... tu experiencia en Colombia, porque ser gringo en Colombia también es como una forma diferente de vivir este territorio. Claro, como para mí, como yo me siento muy afortunada, ¿no es cierto? Se fue tu voz. Ya estoy, ¿me escuchas bien? No. ¿No? ¿Ahora? Sí, ahora sí. ¿Sí? Ok, no sé qué pasó. Bueno, ya está funcionando. Sí, pues obviamente de vivir en Colombia, pues primeramente como era como el único lugar que yo conocí, entonces yo no tenía como ese contraste de, solamente era cuando yo fui como a la universidad, como los 18 años, era como en ese momento que yo tenía como manera de hacer ese contraste, pero como para mí tener como esa capacidad de hablar dos idiomas y conocer otra cultura es algo como, yo no sé, ¿quién sería sin esa experiencia, no es cierto? Y como mis papás vivieron en Cali por 35 años, mi hermana está casada, como su esposo es de Medellín, ella ya lleva como 12 años viviendo allí. Entonces, como es una conexión muy fuerte, pero obviamente cuando yo estaba viviendo en Colombia, la verdad es que cuando yo era niña en Colombia como no me dio ansiedad, solo me da como ansiedad como ahora, como necesito como justificar como quién soy, ¿no es cierto? Pero a la misma vez como soy quien soy, ¿no es cierto? Y la única cosa que puedo decir es que yo viví en Colombia hasta los 18 años, era como un lugar súper importante para mí, como el lugar donde formé como mis memorias, como mi personalidad, y fue como muy impactante, y para mí de tener como esa habilidad de entender español y hablar español, como yo creo que
toda la gente en el mundo como deben conocer otras culturas, ¿no es cierto? Como en Inglaterra, como se ve, creo que es diferente en los Estados Unidos, pero en Inglaterra yo puedo ver como esa falta de como conocer idiomas o culturas de otros países. Entonces, sí, eso es lo que yo diría. Tenemos nuestros últimos 10 minutos. Dos preguntas que además creo que engranan muy bien con la última que yo tenía. Entonces, les pregunta Camila Páramo. Voy a hacerles las dos preguntas que están en el chat porque siento que tienen que están hermanitas. Pregunta Camila, ¿qué implicaciones tiene escribir literatura colombiana en un idioma ajeno a la realidad colombiana? Entonces, esa es una. Y luego pregunta Manuel José, ¿cuáles han sido los escritores y escritoras formadoras en su trayectoria? Y creo que eso empata con mi última pregunta también, y la meto ahí, y tiene que ver un poco como con la tradición, como con su lugar en una tradición literaria, bien sea colombiana o anglosajona, y en ese sentido, cuando yo pienso en tradición literaria, pienso precisamente en los escritores o escritoras que fueron importantes en su formación, donde creen que ustedes, si uno lo mirara como en términos de una historia, donde encajan ustedes, y obviamente el idioma tiene mucho que ver con eso, el español. El idioma es como fundamental en la construcción de una tradición. Entonces, perfecto, porque todo nos empata. Si quieres, arranca Patricia y cierra Juliana y listos. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, yo solamente puedo hablar de mi experiencia, que es que mi vida de familia, mi vida de amor, de sentimientos, fue en español, en mi casa, ¿no? Mi mundo con mi familia. Mi educación fue en inglés. Entonces, yo como persona y como escritora soy una mezcla de todo eso. Mi abuela a veces decía porque, que le daba pesar, por ejemplo, a gente que no hablaba español, porque hay ciertas cosas, y no tiene que ver solamente con el español, sino con otros idiomas también. Hay ciertas cosas en la experiencia de la condición humana que solamente se pueden expresar en español. Hay cosas, hay sentimientos, hay palabras para describirlos en español que no existen en inglés. Entonces, tener acceso a esos dos idiomas y después francés, cuando aprendí francés, tener un vocabulario más amplio me dejó entenderme a mí mejor. Y aunque escribo en inglés, las ideas, los sentimientos, esa experiencia, esa manera de entender el mundo, viene de todo eso, ¿no? Y tal vez se sintetice en inglés, sale en inglés. También yo trabajo en las traducciones de mis libros. Entonces, por ejemplo, la traducción de Vida y Las venas del océano, yo trabajé con el traductor, trabajamos muy cercos y entonces yo tuve mucho que ver con la traducción porque también todo eso salió de mí. Entonces, a veces dejarlo en las manos de otra persona y cambiando de idioma, las ideas, los sentimientos cambian. Siempre existe ese riesgo. Entonces, escribir literatura colombiana en un idioma ajeno, pues yo hago lo mejor que puedo y espero que eso pues le llegue a alguien. Yo sé que cuando yo era joven y estaba buscando libros, yo amaba muchos libros. Había muchos libros. Llegando a la otra pregunta, ¿qué escritores me influyeron? Eran muchos escritores que de cierta manera existían en el exilio. Por ejemplo, Marguerite Duras, Anaïs Nin, James Baldwin, Maryse Condé, Toni Morrison, y pues yo lo leí más que todo en inglés y también después muchos escritores colombianos también, los obvios obviamente, pero nunca vi
aunque había muchos libros que yo adoraba, nunca vi un libro que reflejaba la experiencia de mi vida. Entonces eso, pues, la falta de ver una imagen cerca, más o menos, a la tuya en la literatura o en el arte o en el cine, televisión, en lo que sea, el mensaje es que no existes, que eres invisible, ¿no? Que tu mundo no vale la pena existir en el mundo del arte. Entonces, esa es mi misión como escritora, como artista, empezar a describir el mundo que yo conozco, el mundo que yo veo, el mundo de los inmigrantes, de las comunidades de los inmigrantes, y trato de hacer lo mejor que puedo con eso, y eso, pues, cojo un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá, y de ahí salen mis historias. No sé si contesté todas las preguntas, Caterina, ¿tú me dices? Yo creo que sí, ¿Sí? Bueno, ok. Súper, Julián. Juliana, más fácil. Sí, no, me parecieron muy buenas las respuestas, como muy inspirante. Déjame ver, las implicaciones, sí, es muy interesante la pregunta, como yo soy muy interesada como escritores como Samuel Beckett, o más recientemente como Jhumpa Lahiri, quien es una escritora es americana, pero como su familia viene de India, y como ahora está como escribiendo en italiano, ¿no es cierto? Y Samuel Beckett era como un escritor irlandés escribiendo en francés, ¿no es cierto? Entonces, como, sí, para ser honesta, como también yo me gustaría como escribir en español algún día, simplemente para ver cómo es la experiencia, ¿no es cierto? Porque como Patricia, como yo he trabajado como con mis traductores, también como estoy como tratando de hacer traducciones como yo misma, ahora solamente como de práctica, pero eso también es como una meta que a mí me gustaría como hacer algún día, como traducir un libro y también como escribir en español, simplemente porque yo creo que muchos artistas, muchos escritores como les gustan tener como retos diferentes, como probar cosas diferentes. Entonces, eso sí es algo que a mí me gustaría como intentar algún día. Pero sí, como yo creo que es algo que es como, no es súper común, pero sí es una tradición que ha existido en literatura, ¿no es cierto? Como los ejemplos que yo di de Samuel Beckett, de gente que están escribiendo en otro idioma, ¿no es cierto? Sí, entonces, también como yo estaba diciendo antes, como con esta generación nueva que está llegando, como sí, como va a ser como muy interesante como ver, porque yo conozco como escritores mexicanos, colombianos que vivieron en Alemania, en Francia, entonces va a ser como muy interesante como ver esa diáspora como latina y cómo van a escribir sobre como sus experiencias, ¿no es cierto? Porque otra vez, como estuvimos diciendo antes, como lo bueno de la literatura es que uno no necesita permiso, uno no necesita pasaporte para meterse en el mundo de literatura, simplemente como te toca como escribir la verdad, como tu verdad, y es lo mejor en que tú puedes, y como eso es lo único que puedes hacer, ¿no es cierto? Y en términos de escritores y escritoras formadores, sí, pues para mí, como yo lo mencioné antes, como Roberto Bolaño, simplemente porque cuando uno hace como un doctorado, como uno pasa como muchos años como leyendo y pasando mucho tiempo como pensando en el trabajo de él, Casilda Márquez, Pilar Quintana, me parece como una escritora muy importante, Mariana Enríquez, que es una escritora argentina, Santiago Gamboa, Evelio Rosero, como Los Ejércitos, me pareció como una novela increíble. Sí, es como, es muy divertido hablar sobre como los libros que impactó a uno, es como un tema muy bueno. Tenemos otra, bueno, un comentario de Lilibet Henao, dice: Patricia Engel, tus libros son inspiración. Gracias, Lilibet, eres una gran escritora. Muchas gracias a Lilibet por su comentario, a Manuel José y a Camila por sus preguntas, a ustedes por esta conversación tan inteligente y tan chévere,
y a quienes nos escucharon, pues anímense a leerla si no lo han hecho. Los libros se consiguen en español o se consiguen en inglés, se consiguen en audiolibro, en inglés y en español. Si quieren lavar la loza mientras oyen un libro, gran manera de lavar la loza, en fin, o hacer deporte o lo que sea. Muchas gracias a Patricia, que me alegra verla de nuevo. Yo, Patricia, reseñé Vida hace mucho tiempo y la conocía telefónicamente. Ahora la conozco por teleconferencia, que es un poquito más. Y Juliana, un gusto conocerte también. También tuve el gusto de leer tu libro antes de que lo tradujeran al español. Así que muy bien, muy chévere que ya existan en español. Gracias a la Feria del Libro por este espacio, por seguir andando, así sea virtual. La próxima feria nos veremos, ojalá presencialmente. Un abrazo a las dos y a los que nos están viendo. Muchas gracias. Chao.